Amigo, cuéntanos, ¿qué pasa? Mira, acá ha pasado de que se ha llenado el colector San Miguel. Y nosotros ya estamos hartos toda la vida de este maldito problema. ¿Me entiendes? Las autoridades hacen oídos sordos a nuestras protestas. Lo único que estamos haciendo es protestar de esta manera para que nos puedan escuchar. Y así puedan venir a solucionar este maldito problema que nosotros ya estamos hartos. ¿Cuántas familias son las perjudicadas? Nosotros somos como 35 familias que estamos perjudicadas. Y no es la primera vez. Antes del San Miguel hubo este problema. Ahorita ya lo solucionaron. Y mire, vuelta volvemos con este maldito problema del desagüe. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Que pongan cartas en el asunto. Que si van a trabajar, que trabajen como es el lugar. Que no se duerman en sus laureles. Y que vean al pueblo de Sánchez Cerro que está que se ahoga. Que nos apoye. ¿Qué le diría al alcalde? El alcalde no hace nada. El alcalde no hace nada, primo. El alcalde no hace nada. Mira cómo nos ahogamos. Mira cómo nos ahogamos. Entra. Anda para que lo señales. Vaya a revisar las casas. Todas las casas. ¿Cómo están? Con los alcaldes no salen a reclamar. ¿Tiene la bocina? ¿Dando el agua? Porque si no... Ahí hemos estado que estamos secando. ¿Cuántos viven aquí en la casa? Cinco. Esta es la casa de una adulta, de una señora mayor de 80 años. Pablo, ven a ver esto. ¿Y para ver? ¿De qué parte vienes, amiga? Mira, vaya. De los Estados Unidos. ¿Y se encuentran con esta sorpresa? Me encuentro con esta desagradable sorpresa. ¿Tierra? De que una anciana tiene que estar viviendo ahí. No tenemos... el agua se va... el desagüe se ha atorado, los niños están absorbiendo toda esa contaminación y ahora pues nos tenemos que adaptar a esto porque dicen que siempre pasa. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mónica Cole. Gracias. El agua está saliendo hasta acá, allá. Los baños no están funcionando, no baja, no... ¿Cuál es su nombre? Nato Costrera. Mi nombre es Joel Herrera. Señor Joel, cuéntanos lo que están pasando ustedes acá. Nosotros tenemos una... Ya lo que estamos pasando aquí es una inundación de los desagües que se han atorado por el mal trabajo que ha realizado no sé qué empresa, en la cual ha sido avalada por la supervisión de la municipalidad. Esta obra no ha costado ni un sol, pero sin embargo, a la cuenta que no les ha interesado eso y ha quedado hecho una porquería el trabajo. Todas las casas están llenas, rebotando de agua de desagüe. Informamos a la empresa del Grau y en ningún momento ha sido digna de poder auxiliarnos. Estamos aquí hasta atorados en todos los desagües de todas las casas y por eso hemos con los vecinos apoyado para tomar una protesta para que nos hagan caso, porque ni el mismo juez de paz ni el mismo secretario general nos ha brindado el apoyo que nosotros requerimos para esta clase de urgencias, porque aquí es una urgencia en la cual estamos atentando, el Grau está atentando contra la salud de toda una población aquí, de todos los moradores de estas cuadras, 9, 8, 9, 10 y 11 y 12 de la calle María Auxiliadora. Y Traversal San Miguel. Y acá el consejo está mandando un supervisor que no está haciendo nada. No sé qué es lo que pasa con ese consejo, si tiene gente que no trabaja, entonces que la deja a un lado. Porque acá necesitamos personas que verdaderamente trabajen por el pueblo, porque el pueblo ha sido el que lo ha elegido. Necesitamos esa suma urgencia, que nos ayuden, sobre todo con esta limpieza, porque ya estamos hartos ya. Ya estamos hartos para hablar la realidad. Nosotros ya no necesitamos merecer esto. ¿Qué somos, animales, para estar viviendo así como un chancho? No había mejor forma de protestar que haciendo esta manifestación para sí, llamar señor, la atención, señor, porque nosotros ya hemos ido a las autoridades. Y nada. Hemos ido al EPC Grau a presentar un papel. Y el EPC Grau nos ha dado la espalda. Nos ha dicho que había feriado por ayer. Y ahorita, nosotros ya ahorita, como no nos han hecho caso, como nos han ignorado,
hemos tomado cartas en el asunto. Va a ver. Ya con esto ya. Porque las autoridades no nos hacen caso. De esta manera creo que nos van a hacer caso. De esta manera nos van a hacer caso porque nos han hecho oídos sordos. No nos han hecho caso. Y parece que con esta medida, las autoridades van a escuchar el problema que nosotros necesitamos. Miren, uno de la tarde almorzando con ese. Que vengan las autoridades para que vean. A ver, somos mayores, pero nuestros hijos. También la conexión está mal, mira, ese buzón debería trabajar acá, porque la corriente de agua va a salir. No, la, es que ahí no está mal, ahí no, ¿cómo va a ir el agua de Tumaya?